Amén, vamos a orar para que Dios nos guíe en este momento que vamos a celebrar la Santa Cena. Vamos a orar. Padre eterno, mi Dios todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, gracias Señor por este regalo tan hermoso, Dios mío, de estar aquí en Tierra Santa, de estar en este lugar, Señor mi Dios amado, donde su poder se manifestó, Señor mi Dios amado, resucitando, Señor mi Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por darnos la oportunidad de ver la tumba vacía, Señor mi Dios. La tumba vacía, porque Jesucristo vive y reina a la diestra de Dios Padre. Y vive en cada uno de nosotros, porque nosotros representamos, Señor mi Dios, el cuerpo de Cristo. Le pedimos, Señor, en el nombre de Jesús Nazareno, si usted permita que el Espíritu Santo nos guíe en esta prédica, en esta enseñanza, sobre la Santa Cena del Señor. Amén. Y sea usted permitiendo, Padre Celestial, que podamos nosotros entender más, para poder poner en práctica, Señor, para poderle tener, Padre Celestial, esa reverencia, ese temor, Señor, viviendo cada día de una manera que a usted le agrada, Padre, en santidad, en obediencia, reconociendo, Padre Celestial, nuestros errores y fallas, y tratando, Dios mío, de dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Que sea un arrepentimiento verdadero en nuestros corazones, Señor, mi Dios amado, y cada vez podamos ser de su agrado, Señor, mi Dios amado. Guíen esta palabra, Dios mío, guíenos en el nombre de Jesucristo. Que el Espíritu Santo sea tomando control de todo, Padre. A usted la gloria, a usted la honra, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. En el abrigo del Altísimo, en la sombra del Señor, omnipotente descansará. Aquel que habita en el abrigo del Altísimo, en la sombra del Señor, omnipotente descansará. Diré al Señor, Él es mi Dios. Diré al Señor, Él es mi Dios. Diré al Señor, Él es mi Dios. Amén. ¿Quién es este pueblo que se levantó? ¿Quién es este pueblo que se levantó con poder, anunciando que Jesús es Salvador? Oh, oh, oh. Este pueblo es bautizado, oh, oh. Este pueblo es renovado, oh, oh. Este pueblo es pisa los demonios en nombre de Jesús. Este pueblo es bautizado, oh, oh. Expulsa los demonios en nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amén. Pónganse incómodos. Es una bendición poder compartir una tercera vez más, hermanos y hermanas, la Santa Cena del Señor. Es una gran bendición para mí, hermanos y hermanas, poder estar aquí en este lugar. La primera vez que estuvimos aquí, nos reunimos del lado de hacia allá. Ahora estamos del lado de acá. La segunda vez estuvimos para acá y qué bendición estar aquí. Amén. Quiero que sepan una cosa, familia, que la Santa Cena del Señor es, bíblicamente hablando, el Señor Jesucristo, es lo único que el Señor Jesucristo dijo, hacer esto en memoria de mí. El Señor Jesucristo no mandó a nosotros a festejar cuando Él nació, a pesar que Él no nació un 24 de diciembre. No mandó a festejar nada más, solamente la Santa Cena. Es lo que dice la palabra de nuestro Dios, lo que el mismo Señor Jesucristo habló, amén. Y vamos a tomar sus Biblias, por favor, tomen sus Biblias, por favor. Aleluya. Vamos a leer primeramente en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 26. Vamos a leer lo que dice en el libro de Mateo y también lo que habla en primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Amén. Cuando estén todos listos, me dicen amén. Mateo capítulo 26, versículo 26. Dice la palabra de Dios así. La palabra la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vida, hasta que aquel día en que lo beba nuevo
con vosotros en el reino de mi Padre. Démonos cuenta una cosa, mis hermanos queridos, que cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios pidió a Abraham, su hijo, como sacrificio para que sea presentado en el monte Moriah, aquello que Dios pidió, lo dio en el Señor Jesús. Por eso es que la sangre de Cristo, como dice la primera de Juan, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene mucho poder, familia. Amén. Desde que Dios me ha permitido entender la palabra, en los momentos más difíciles, clamo con la palabra de Dios y puedo ver respuesta. Amén. Respuesta contestada. Me gusta este versículo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. O sea, hermanos, hermanas, hay un versículo que dice que si la sangre de los, los sacrificios de los becerros y las cenizas de los machos cabríos limpian el pecado, las personas, ¿cuánto más la sangre de Cristo, hermanos, hermanas? La sangre de Cristo tiene mucho poder. Amén. Nos podemos darnos cuenta cuando llega la semana que se recuerda la muerte y la resurrección de Cristo, en la película, en la pasión de Cristo. Cada vez que yo veo ese video, eso me llena a mí de fuerza. Me fortalece mi autoridad en Cristo Jesús. Porque la entrega, el sacrificio perfecto que hizo el Señor Jesucristo, eso no lo va a hacer nadie, ninguno de nosotros. Y aclaro, a través de este video y con ustedes aquí, aunque nosotros vemos en la Semana Santa que en ciertos países se pegan, en ciertos países hasta se clavan sus manos, nadie va a llegar a hacer el sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, por darnos la salvación. Amén. Para redimirnos de ese pecado, mis hermanos y hermanas. Por eso es que solamente en Cristo Jesús somos salvos, somos libres, tenemos la vida eterna, solamente en Cristo Jesús. Vamos a compartir en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Aquí habla claramente la institución de la Santa Cena del Señor. Aquí podemos entender un poquito más cómo la palabra de Dios nos enseña más de cómo vamos nosotros a celebrar la Santa Cena. Eso está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Amén, en adelante. Amén, cuando estén todos listos me dicen amén. Amén, familia. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Aquí está el pan. Aleluya. Gloria a Jesús. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es del nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que las bebieres en memoria de mí. O sea que miren una cosa, hermanos y hermanas. Todavía no vamos a presentar este pan y el vino. Solamente quiero leer de corrido para poder ir entendiendo. Aquí dice claramente: haced esto en memoria de mí. O sea que cuando nosotros nos reunimos a compartir la Santa Cena, estamos recordando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Es lo único que el Señor Jesucristo, lo único que dice: haced esto en memoria de mí. Nosotros tenemos que compartir, familia, en lo que más se puede, permanecer en la senda antigua. Amén. Permanecer como la iglesia primitiva. Sé que nos falta mucho para aprender, porque a veces yo reconozco que hasta yo mismo hago bromas, pero cada vez que leo la palabra, esta palabra es para mí mismo, familia. Amén. Esta palabra es para mí mismo. Esta palabra me muestra a que tenemos que esforzarnos más. Tenemos que procurar alejarnos de lo que no edifica, alejarnos de lo que no es de bendición para nosotros, familia de Dios. Amén. Porque en esa semana compartí con el hermano Eddie. El hermano Eddie me decía que hasta la música, ciertas canciones hay que evitar, ciertas cosas. De pronto uno puede decir, pero hermano, eso es hasta un poquito exagerado, pero él tiene razón. Porque los primeros cristianos eran así, familia de Dios. Amén.
Los primeros cristianos se mantenían en santidad, en obediencia. Amén. Por eso era que ellos no tenían miedo a la muerte, familia de Dios. Me acuerdo de que es bonito ver, me gusta ver pastores predicando ahí, saltando en un púlpito y predicando de que se dan de machos, de valientes. En una ocasión yo me quedé mirando hacia un pastor así, que gritaba en el púlpito, hablaba de así. Yo decía nada más, si a este hombre se le encerraría en un cuarto, no con un león, con un perro pitbull, ¿será que este hombre saltaría igual? Pongámonos a pensar, los primeros cristianos, ellos no tenían miedo a nada. Yo tenía miedo, yo tenía una pena pibro, por eso yo pensé, porque los primeros cristianos, ¿por qué no tenían miedo a nada? Porque se mantenían en santidad, que se mantenían en obediencia. Sí, señor. No quiero decir que yo soy perfecto, yo todos los días aprendo, he aprendido de cada uno de ustedes, aprendo de mi esposa, que Dios utiliza a ella para redarguirme, amén, aprendo de mis hijos, aprendo de todos ustedes, tratando de sacar siempre lo bueno, amén. Vean ustedes el amor de Jesús. Vean ustedes santidad, gloria a Dios, y aprendo de ustedes. Me siento yo muy contento de decir que ustedes están hasta más preparados que el pastor David. Y no porque me haga menos, sino porque vean ustedes preparación, santidad, obediencia. Y eso es importante. Sigan así. Sigan así. Porque la palabra de Dios, hermanos y hermanas, dice que cuando abundó la maldad, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. No es que el mundo nos va a pagar de ninguna manera. Y si el mundo está como está, es porque nosotros no hemos tomado posesión de lo que Dios nos da. Es porque nosotros no nos hemos esforzado, familia de Dios, en alcanzar todo lo que Dios pone en nuestras manos. Amén. Familia de Dios, ahora al terminar, hasta voy a orar por ustedes. Porque cada uno de ustedes tiene que utilizar las redes sociales para predicar. Amén. Amén. Cada uno de ustedes tiene que preocuparse de alguna manera en que la obra de Dios siga creciendo. Amén. Amén. Porque eso va a ser bendiciones para nosotros mismos. Sí, gloria a Dios. Amén. Porque todos tenemos para compartir. De cada uno de ustedes que compartieron, voy a ir aprendiendo. Ayer compartimos con la hermana Yael, gloria a Dios. Hasta el final, hasta la noche, me quedé pensando en la oración que ella hizo. Y así con cada uno de ustedes. Aunque de pronto a lo mejor no me he acercado tanto, pero aprendido, he visto. Amén. Y todo sea para la gloria de Dios. Los felicito como están. Y sigamos así todos. Amén, familia. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Gloria a Dios. Esto era lo que hacían los primeros cristianos. Aleluya. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. Entonces es una ceremonia hermosa, porque nosotros estamos anunciando al celebrar la Santa Cena, estamos anunciando la segunda venida de Cristo. Y nosotros tenemos que vivir, hermanos y hermanas, eso, como que Jesús va a volver hoy, como que Jesús va a volver en esta noche, como que Jesucristo va a volver en la madrugada, porque la segunda venida de Cristo está muy cerca. Que no nos halle Dios durmiendo. De ninguna manera, familia de Dios. Amén. De ninguna manera. Amén. Vamos a seguir con el 27 en adelante. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Mire bien, hermanos y hermanas. Antes nosotros de tomar estos alimentos, vamos a hacer una oración más para pedirle perdón al Señor. Amén. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos dé fuerzas para que Dios nos ayude y nos permita mantenernos firmes, alejados de que nos edifica. Pedro, él dijo que no iba a negar. Jesucristo le dijo, sí, lo vas a negar 3 veces. Yo estoy seguro que si Pedro hubiese dicho, maestro, no permita, no, escuche bien las palabras, no permita que yo le niegue. Yo tengo la certeza y la seguridad que Pedro hubiese tenido las fuerzas de no negar a Jesús. Pero él confió en él. La palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. O que pone la fuerza en su brazo, dice la palabra. Miren bien, mis hermanos y hermanas. Acostúmbrense en esta palabra. Que Dios permita que nosotros nos mantengamos firmes. Que Dios nos guarde de no caer en caminos equivocados. Porque muchas veces criticamos y juzgamos. Ya da la vuelta de la esquina. Ahí mismo caemos. No estamos nosotros para criticar ni para juzgar a nadie. Si usted ve una falla, una falta en el hermano, pida por ese hermano, ore por ese hermano y dígale a Dios, Padre, no permita, Señor,
ellos caigan en aquello que cayó el hermano, en aquello que cayó la hermana. Amén, familia. Vamos a seguir adelante. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. La palabra es clara. Pruébese cada uno a sí mismo. Este es un momento, hermanos y hermanas. Ahora vamos a orar en el nombre de Jesús de Nazaret. Y no es necesario que usted cuente a nadie lo que usted hizo en el pasado. Solamente es necesario que usted se arrepiente en su corazón. Le pida perdón al Señor y deje eso atrás. Si usted ya se arrepintió de corazón. Pero si usted no se arrepintió de corazón, esta es su oportunidad. Amén. Amén. Para que usted pueda recibir la Santa Cena con un corazón limpio. Amén, hermanos y hermanas. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Esto no es cualquier cosa. No. La palabra claramente nos está explicando que pruébese a sí mismo cada uno. Solamente usted sabe cómo usted mira, cómo usted habla, cómo usted duerme, lo que hay en su corazón y sus pensamientos. Amén. Pruébese a sí mismo, dice la palabra. Amén. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nosotros examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunéis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Vamos a ponernos de pie. Amén. Y vamos a pedirle perdón al Señor. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a orar todos. Padre eterno, mi Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, nos acercamos una vez más, Señor, mi Dios, a pedirle perdón, Padre Santo, por nuestras fallas. Porque su palabra dice, Dios mío, en el libro de Santiago, que pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Señor. ¿Cuántos nosotros sabemos hacer cosas buenas y muchas veces nos quedamos cruzados de brazos, Padre Celestial? Perdona nuestras fallas y nuestras faltas. Aún aquellas fallas, Señor, mi Dios, que consciente o inconscientemente las hacemos, Señor. Aquellas faltas, Dios mío, que consciente o inconscientemente, porque a lo mejor nos reímos, Señor. Para nosotros a lo mejor estará bien, pero en realidad no está bien, Padre Santo. Señor, denos la oportunidad de ser como la iglesia primitiva, Padre Celestial. Mantenernos en santidad, en obediencia, estar unánime, Señor. Preocuparnos por el hermano, por la hermana, Dios mío. Permita usted, Padre Celestial, que todo esto nazca en nuestros corazones. Y denos fuerzas para seguir adelante, Señor mi Dios. Porque nuestra fuerza y nuestro respaldo está en usted, Padre Celestial. Nosotros, Padre Santo, creemos y confiamos en usted. Que es usted, mi Dios amado, que nos permite estar fuertes, firmes, contentos, alegres, Padre Santo. Señor mi Dios amado, conforme a lo que habló el Señor Jesucristo, Señor mi Dios, yo levanto, poderoso Padre Celestial, levanto este pan y este vino, Señor mi Dios amado, que representa, Padre Celestial, Señor mi Dios amado, el cuerpo de Cristo, Señor mi Dios. Y yo le pido, Padre Celestial, que sea usted, Señor mi Dios amado, permitiendo, Señor mi Dios, en el nombre de Jesucristo, Padre, que cada vez que mis hermanos se reúnen, Dios mío bendito, puedan también participar, nosotros estamos participando, Señor mi Dios. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo el pan y los partió a sus discípulos. Vamos a compartir. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y los partió y los... Aleluya. Y los partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Amén. Reciba el cuerpo y la sangre de Cristo. Usted puede recibir. Reciba el cuerpo y la sangre de Jesús. Reciba el cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Reciba el cuerpo y la sangre de Cristo. Aleluya. Cuando estén todos listos me dicen amén. Aleluya. 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 Aleluya.
Cristo vive. Aleluya. 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 Santo. Aleluya. Aleluya. Y dice la palabra nuevamente, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Puede comer del cuerpo de Cristo, del pan que simboliza el cuerpo de Cristo. Aleluya. Amén. Aleluya. Levante la copa a los cielos. Y habiendo tomado también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Puede tomar de la sangre de Cristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a seguir hablando al Señor. Padre, cierra tus ojos. Están sobre la tierra buscando. Hay que adore en espíritu, hay que adore en verdad. Padre, como hallaste a David, ven y derrama sobre mí el aceite precioso de la unción. Vamos a recoger una ofrenda, amén, para dejar en este lugar, amén, familia. Así que levante a los cielos en su ofrenda, en nombre del Señor Jesús, amén. Nos pedimos, amén, sí, bendiciones de lo alto, en nombre del Señor Jesús. Vamos llegando a la cruz, estamos volteando al costo, con Cristo es de yo mejor, vamos escalando. Vamos llevando la cruz, vamos por el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Vamos llevando la cruz, vamos llevando la cruz, vamos por el camino angosto, con Cristo es mucho mejor, vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, vamos por el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no
Pastor, otro himno más, Pastor, Abraham. Gloria a Dios. No. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Santo Espíritu, tú mueves en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Quiero ver pasar en la muchedumbre por donde
hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Amén. Voy a, voy a orar por cada uno de ustedes. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús, amén. Pero ustedes van, no paren de cantar. Amén. Todos se acercan y ungen sus cabezas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Voy a ungir sus cabezas. Dios ya está. Maranatha Urbina. Dios guarde y cuide tu vida. Siento como el aire que respiro. Siento como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como la mañana me puede oír. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como la mañana me puede oír. País, santo, 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 mi corazón me adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú, santo, 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 mi corazón. Para ti,
para guiar el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Santo Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Santo Espíritu, muévete en mí. Aleluya, 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 sana, aleluya, Cristo.
conviene. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo sana, aleluya. Cristo sana, aleluya, 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 aleluya. Al abrigo del Altísimo, ahora bajo las sombras del Omnipotente, yo a Jehová esperanza mía, diriendo a Jehová esperanza mía, diriendo a Jehová esperanza mía y castillo. Pónganse de pie y sigan adorando a Dios. No paren de adorar a Dios. Aleluya. Cristo viene. Aleluya. Aleluya. Como el oro,
Prepárese con los estudios. Pastor, hermana Salamina.